no, no. Pruebas, son pruebas, todas las pruebas te está comiendo Twister. Venía aguantando como una campeona. Acá quedó el paso para un auto, no, mirá. Claro, te agarran la cabeza, te... Y ahí, mirá. Por acá, bueno. No, acá no era. ¿Cómo corre? ¿Cómo andan, muchachos? Hola, buen día. Tené cuidado cuando cruces ahí, trates ahí alguna huella. Sí. Y se llena de lodo ese caballo. Este es el viaje que tenemos proyectado. San Blas, paradas en La Pampa, en Neuquén, Bariloche, la recorrida por el Bolsón, la ruta de Siete Lagos y La Pegüeña. Bueno, hacemos la ruta 40 de la parte de Chosmalal hasta Malargüe, que es la parte de Ripio. Llegamos a Mendoza y vamos al Cristo. Volvemos a San Luis con Carán y después, bueno, de vuelta a San Nicolás. En este episodio partiremos desde el Manzano de Malargüe. Trataremos de cruzar la ruta 40, que ayer se encontraba cortada por aludes, pasando por Barras Blancas, Malargüe, e intentaremos llegar a la ciudad de Mendoza. Acabo de mirar Twister, pero vamos a ver si se podemos sacar. ¿Cuál? Ese tanque, ¿cómo quedó? ¿Ustedes saben por qué es? Porque las piedras acá, el polvillo ese de las piedras deben tener material ferroso. Mirá. Eso se pegó a los imanes del tanque, entonces cuando se movía un cachito, iba haciendo tipo lija, loco. Encerar, pulir. Tiene rayones terribles. Este es mortal. No te puedo creer. Bueno, don, muchas gracias. Gracias por todo. Ay, si me puedo subir. ¡Ah! ¿Todo bien? ¿Entraste bien? Sí. Hasta luego, gente. Muchas gracias por todo. Por lo menos perdimos el día, pero ganamos experiencias. Vamos a ser gente buena, humilde, lindos lugares, pasen cosas. Mira por acá, ¿no? Mira por otro lado. Look, look. Este es el pueblo del Manzano, donde pasamos la noche. Patio de la escuela es. Está la hostería y almacén Los Pinos. De ahí nos llevaron a la casa de Don Pérez. Hoy vamos a investigar más del Manzano y le vamos a dejar los datos acá. Pero para mí, especulando así, si me preguntás,
Bueno, si está a 3 kilómetros de la ruta, por ahí un pueblo chico, pero debe tener alguna especie de turismo religioso, porque vi que ahí había la cumbre de la Virgen, la cumbre de Cristo, no sé, 8 kilómetros, había un cartel como que había un lugar donde se reúne la gente religiosa, ¿no? Un lugar de peregrinación o algo por el estilo. No sé. Pasando esto estaba todo la luz, ve que está hundido ahí. Pero se nota, ahí estaba, ve que está manchado. Bueno, acá, bueno, no, acá no era. ¿Cómo corre? Este era más profundo. Este que dijo el vago que no pasaba. Nosotros habíamos pasado por la Twister, pero no. Ve que hay barro y el ripio. No. Prueba suprema, todas las pruebas se está comiendo Twister. Venía aguantando como una campeona. Va muy despacio. Vos filmás cuando nos caemos nomás. No, bien despacito, vamos bien acá. No quiere muy al borde, pero lo dejo que esté medio choto. Vamos a dejarlo pasar porque está medio chotado. Si se lleva donde estaba. Esto me parece el chantón en la arena arriba, no loco. Entonces, si... Acá quedó el paso para un auto, no, mirá. Claro, te agarran la cabeza, te... No me digas que ahí ya empieza el asfalto. No, loco, mirá lo que estábamos de terminarlo. Ya llegamos, veníamos mal, veníamos cansados con la tormenta, rajando. No, más ripio, bueno. Corten, lo dejamos más adelante. Ah, tu voz, pero... Ahora sí, alguno no iba a agarrar, pues si no pasamos el primero o el segundo, nos agarraba el tercero. Sí, el barro te lleva. Vos pasás por ahí, Mutambique. Ya hay una camioneta, estamos apurando o pasando. Claro. No sé, me deja pasar. Gracias. No, que hay barro. Ah, esta mano es mía, así que el camino se va a tener que correr porque si no lo choco. ¿Cómo se va a un plano volado? Se va a encargar.
ya hay otro más. Todo el ancho está en la calle. Además, este no sé si lo vamos a pasar, no, loco. Menos mal que no volví. Mira acá. Está como corre abajo. Y acá pasa el más valiente, ¿eh? Yo caeré primero, te caí. Malditos capitalinos. Taxi capital, no se corre. No todos los taxistas capitalinos, pero este sí. Un saludo a Poncetti, mi taxista chiquito que debe estar ahí mirando los videos, seguro. Desde más allá, del otro barrio. Poncelli querido, 423-780 Poncelli. Con el trueno naranja, dijo Cuchino. Dale que viene en auto. Dale que me cago quemando. Bueno, asfalto. Un pedacito, ya lo he engañado a Maña Pichán antes, así después hay más limpio. Pero ahí de asfalto algo, pasa que pasó el barro, se ve. Pero de asfalto, asfalto, parece que ya llegamos. No quiero cantar victoria porque ya nos pasó un montón de veces, un pedacito de asfalto y después no hay más nada. Pero parece que sí. Ya está. Este se va a decir metro y no hay más. Kilómetro 259. Y 159, arrancamos 100 kilómetros clavados son. ¡Oh, no! ¡No! Vamos a tratar de pasar despacito con los pies. Acá se deben alcanzar una limpiada. Ven. Falto roto. Sí. ¿Sí? No, loco, maná. Seguimos viaje. Rocutina, baja de ser asfalto. Camarón, mierda.
No, la estamos en río. Uy, acá. De las piedras. Bueno, hasta acá se puede pasar porque hasta acá arreglamos. Dice, no, luego hay que volver para atrás. Mira ahí el... allá sí, el pavimento. Son partes que están, ¿te acordás que dijeron? Un par de cada pavimento corto, pero ahí ya hay pavimento, otra cosa. Asfalto. Pero así, así no es nada. Si hay asfalto y todo, pero sigue habiendo de estas caídas, ¿ves? ¿Cómo andan, muchachos? Cuando cruces ahí, trates ahí alguna huella. Sí. Y se llena de lodo, ese cagado. Bueno, para allá hay un montón de esto. Está muy lleno. Ustedes vienen. Yo pasé bien en la moto, sí. Y vengo recargado, o sea que. ¿De dónde vienen? ¿De San Martín? No, ahora nosotros veníamos de Chosmalal. Ayer cuando se largó la lluvia, sí. Nos quedamos en un pueblito que se llama El Manzano. Este es el último. Ya después creo que tienen, no sé si uno más y ya. Bueno, de Ripio son 100 kilómetros clavados. Yo saqué la cuenta. 100 clavados, y en una parte están los más feos, está la piedra bolita, eso te va a dar cuenta. Pero eso no es tanto. Ahí está la dirección del canal. Y si la querés pegar, calco, si no, bueno, igual. Igual la tenés ahí. Bueno, te pasás de nuevo, yo te firmo. Tenés que animarte a pasar de nuevo. ¿El espejo se enterró, no? Vos sabés que yo he pasado de nuevo para filmarme, ya me filmo y paso. Porque una lástima, acá no lo filmamos, digo. No. Después lo fijamos. Bueno, chicos, que tengan mucha suerte, vayan con cuidado nomás. No se apuren, total. Van a llegar igual. Si te caí, te quebrás un garrón. Ayer salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 11 de la noche, Málaga. 1100 hicimos ayer. ¿Y usted tiene una reserva por acá, no? ¿Eh? No tenemos nada, pero en Mendoza vamos a ver si nos reciben. Había hablado con el duende, el que hacía la subida de Cristo, Falconero. ¿Sí? Dijo que vaya para la casa, así que voy a decir encuentro. De 10. Nos vemos, chicos. Gracias, chicos. Suerte. Yo mismo relajate, no te preocupes vos. Si va para un lado, se va, pero vamos a... Ta-na-na-na, acá está corriendo todavía, mirá. No la quemé, dijo. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si esto pasaron, nosotros vamos a pasar. Yo sí, barro. Cambiamos un cigarro. Ayer llovió y se hizo barro, ¿no?
medio culero el asunto. Ya vamos cuántos kilómetros. Bueno, es que salimos del ripio hace 10 kilómetros. Mira, todavía hay cortaderas así de barro. Esto debe ser Barras Blancas. Un pueblo anterior, no sé. Batería Ruca Moída. Ah, Barras Blancas, vamos a subir la foto ahí. Sí, llegamos hasta acá. No es lo mismo que Barbas Blancas, es barba. Ya estábamos tan cerca. Otras 40 kilómetros, 2888, bro. Lindo lo derecho. ¡Ah, muchacho! Le abro los ojos, no, loco. Puesta el chivido, acá es donde me dijo Matías que tenga cuidado con el chivido por los deslizamientos y por el gasoil, pero como llovió habrá como es limpiado todo. Esa es la cuesta del chivido. Es un solo vehículo acá. Sí, sí, tengo una vista ahora, lo vi de lejos del puente. ¡Oh, mi culo mágico! ¡No me duele el culo! Pero vamos bien. Ay, no me da ganas de sentarme, ¿verdad? Iba re bien ahí. Minutos, todo sigue derecho. Listo. Ay, a ver si nos podemos bajar. Nos agarró el desprendimiento ese que hubo ahí en la 40. Quedamos varados y ahora para pasar estaba complicado. Igual, porque ya va roto un poco. ¿Se puede pasar ahora o todavía? Se puede pasar, yo pasé con la moto y todo. Ayer justo no. Ayer no, ayer después se adelantó la lluvia. Yo aguanté en una garita que hay, que se ve que hay una procesión, ahí no sé, alguna subida. Ajá. Ahí cerca del manzano. Cuando paró a llover me quise venir a pasar, barro. Me mandé para pasar y me dice, no loco, no te mandé porque allá hay otro es peor. Y yo con el 4x4 no pude pasar, dice. No había dos. Ahora que pasé, como 10. 10 que está en la ruta y está todo pasado el barro. Ya lo habían limpiado, ¿no? Pero se notaba, o sea, había barro y todo todavía, mirá. Pero habían acomodado para que puedan pasar los autos. Bueno, desayunando en una ubicación secreta. No voy a decir por dónde estoy, así que... Bueno, hemos llegado a Lancanelo 454. Le vamos a dejar a Matías. Esto que había prometido, esperemos que esté. Una calco de Anderson. Me queda una sola nomás. Y va spam. Yo le vengo a dejar esto a Matías. Porque él me dijo que iba a estar en el campo, así que son unas camaritas y esto es unas calcos que le había prometido. Así que bueno. ¿Te tengo que pagar algo? No, 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 es un regalo mío. Hasta luego. Bueno, ya cumplimos la misión. Ahí le dejamos la casa de los papás de Matías, la salco y la camarita. Ahora vamos hasta Mendoza.
Haciendo la prueba de Manao, acabar en vivo, en directo. ¡Vamos, Manao! Warning. The stunts in this movie were performed by professionals. So for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Puede ser perjudicial para su salud, muchachos. ¡Vamos, Manao! Te quedan los ojos como... Mira, tomó mucho Manao. Me quedan los ojos. Lanchada. Ah, Manao.